La familia Soriano es una de las muchas familias damnificadas por el paso del huracán Irma que hoy esperan por una ayuda que nunca llega. Aunque el poderoso meteoro no tocó el centro sur de la isla, esta familia vive con el cielo como techo y sus tres niños aún no pueden asistir a la escuela ya que no tienen un lugar donde residir. El siguiente es un informe de la agencia Dos Mundos para Martín Noticias. Daniel y Enrique Soriano es una entre millones de cubanos que viven en la extrema pobreza. Antes de que el huracán Irma asolara la isla con sus devastadoras ráfagas, la familia Soriano vivía con poco. De ahora en adelante deberá aprender a vivir sin nada. Se me ha caído la casa, tengo abajo el colchón, una serie de cosas, se me mojaron las sábanas, ropas mías, ropas del niño, un mosquitero y como ves, todo está deteriorado. De acuerdo a la propaganda gubernamental, ningún ciudadano cubano afectado por desastres naturales ha sido o será abandonado a su suerte. Cabría la pena indagar si el mantra gubernamental se ha hecho realidad en el caso de Soriano. Por ningún lado nadie ha venido ni a apoyarme, ni a darme, aunque sea a decirme mentira como se han cansado de decirme, que es una total mentira, ni eso han venido a decirme. ¿Ha hecho usted alguna gestión, ha ido donde el gobierno, el partido? He ido a todos lados, he ido a ver al presidente del gobierno, he ido a ver a la presidenta de vivienda, fui a ver al secretario del partido en el municipio de Abreu. Nadie tiene respuesta para mí, hay que esperar. Yo entiendo que el país está en una crisis total porque no me acabó la mía nada más, acabó muchas. Pero a raíz de ahí ya están entrando materiales y a mí no ha venido nadie a decirme ni lo que van a hacer conmigo. Aunque las pérdidas materiales pueden ser cuantificables, existe otra dimensión del asunto que afecta duramente a los damnificados y que nunca aparece en las estadísticas. Ahora, ¿cómo usted se las arregla para vivir? Imagínese usted que no tengo dónde vivir. Lo mismo estoy un día aquí, que un día allá, que otro en casa de mi mamá. Tengo tres niños y el más chiquito está en primer grado. Y está faltando hasta la escuela porque todavía no me han dado una respuesta, porque sin casa no lo puedo poner en una escuela. Porque si lo pongo en una escuela tengo que tener un lugar donde hacerle la comida, donde prepararle su desayuno, sus meriendas y todo. En medio de la desesperanza, ¿es la solidaridad vecinal un bálsamo invaluable? Estoy que un vecino me da un plato de comida, otro me da otro. Unas veces me quedo en casa de un vecino, otra me quedo en casa de otro. Y así sucesivamente, que por lo menos ayuda de mis vecinos, más o menos tengo un poquito de ayuda. Al preguntarle si tenía fe en que el gobierno le ofreciera una solución, nos dijo: hasta ahora no lo creo, porque si llevo 4 años con el problema de mi casa y no me han dado solución, ahora con el ciclón yo espero que tampoco.